El amaranto, un cereal con un alto porcentaje en proteína. Este cereal, muy poco utilizado en la cocina, tiene una propiedad muy importante para nuestra salud. Cuando lo vamos a cocinar, suelta una densidad dentro del agua. Esta densidad es una fibra, que se llama mucílago, que curiosamente es imprescindible para nuestra salud intestinal. ¿Qué podemos hacer con este cereal? Croquetas, bases de canapés, cremas, sopas, siempre dependiendo de la cantidad de agua. Una técnica para hacer croquetas o bases de canapés con amaranto. Vamos a utilizar una medida, que puede ser un vaso, un cucharón, una taza, lo que queráis, por la misma medida de agua, el mismo volumen. Pondremos los dos vasos dentro de un cazo, un poquito de sal. En el momento que empieza a hervir, tapamos fuego mínimo 35-40 minutos. ¿Qué vamos a obtener? En este caso, como podéis ver, el mucílago nos hace de pegamento. ¿Veis que queda como una masa compacta? Para utilizarlo, nos mojamos las manos. Le añadimos un sofrito de cebolla, de verduras, de lo que queráis, y le vamos a dar la forma que deseemos. ¿Qué queremos hacer? Unas albóndigas. Pues lo manipulamos hasta obtener una base redonda, totalmente compacta. ¿Veis? O unas croquetas. A mí me gusta combinarlas con un poco de atún y cebolla. Quedan increíbles. Cogéis un atún de lata y se lo añadís ahí. ¿Que no coméis pescado? Un poquito de zanahoria le pega. ¿Veis? Y le damos esta forma más alargada como croqueta. O incluso también lo podéis utilizar como una base de canapés o una hamburguesa. Para eso lo manipulamos un poquito más, lo vamos chafando con la palma de la mano. Con estos dedos le damos la forma circular hasta que queda la forma que nosotros queramos. ¿Veis? Hamburguesas, canapés. Es un cereal muy versátil para hacer estas recetas. Otra técnica de cocina, aumentar la cantidad de líquido. Cuanta más cantidad de líquido le vayamos a poner, más textura gelatinosa vamos a obtener. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar uno de amaranto por dos de agua. La técnica igual que antes, todo en frío, cuando empiece a hervir un poquitín de sal, tapamos, fuego mínimo 35-40 minutos. Pasado este tiempo, ¿qué obtenemos? Un cereal, veis, totalmente gelatinoso. Este no lo podemos manipular, no nos da estructuras como antes para hacer una almóndiga, pero es ideal para consumirlo en sopa. Si aumentamos la cantidad de líquido, parecerá una pasta de sopa con una densidad de líquido. ¿Que no nos gusta porque la gelatina en boca nos es desagradable? Pues nada, lo trituramos y tenemos una crema formidable.